en esta oportunidad hemos dado cuenta que somos la segunda feria más relevante de Latinoamérica de la industria agroalimentaria. Y como decía el ministro, es un tremendo desafío como país, porque nosotros tenemos mucho que producir, somos un país que tiene una estructura física muy definida y tiene valores y condiciones únicas, lo que nos invita a presentar productos al mercado con valor agregado, distintos, sanos, ricos y que sean demandados, porque al final del día son esos productos que tienen mayor precio, mayor valor. Nuestros clientes afuera identifican estos productos país. Este año, como decía, hay más de 13 países. Nos demuestra que estamos en esta fase de internacionalizar la feria, porque es una vitrina para que nos muestren, nos miren y nosotros podamos a su vez ver qué está pasando afuera. Este tipo de feria nos permite a nosotros ver a nuestros expositores, a nuestra gente, a nuestros clientes, ver texturas, olores, colores, tendencias. Y con este público cada vez más exigente y conocedor, requiere de soluciones, soluciones diferentes y con mejor valor agregado. Estamos en Espacio Food and Service en Bidvest. Vamos a conversar con Gabriel Abramovich, director ejecutivo de la empresa, y Leonardo Bustos, chef ejecutivo, quienes nos van a comentar distintos temas referidos a la empresa. Partimos por don Gabriel. ¿Puede contar cuál es lo que ustedes hacen realmente, la importancia de Bidvest en el mercado? Hola, Morín, gustazo. Bueno, Bidvest es una empresa sudafricana, es uno de los grandes actores a nivel mundial en lo que es food service, y estamos desde el 2011 en Chile con una línea importante de productos. Físicamente estamos en 3 centros de distribución, en Santiago, Puerto Montt y Concepción, con una distribución también a partir de 50 camiones despachando todos los días. Y de alguna manera le damos una solución completa a los chefs, a la gente de compra, en todos los segmentos, desde hoteles, restaurantes, casinos de empresas, hasta la señora que fríe papas en algún lugar. Donde hay un consumo fuera del hogar y donde podamos nosotros apoyarlo desde el punto de vista de servicio y surtido, ahí está Bidvest, en Chile y en algunos de los 40 países donde también trabaja. Dentro de todos los productos que tiene como multinacional Bidvest, nosotros una parte importante de lo que vendemos lo importamos también directamente. Idealmente es suplirlo a nivel nacional, pero por ejemplo traemos tomate pelado de Italia o por ejemplo atún que lo traemos de Tailandia y aprovechamos todo el surtido de productos y proveedores que tiene ya levantado Bidvest a nivel mundial. Nos sumamos de alguna manera a la compra del grupo y eso nos permite traer productos innovadores a precios muy convenientes. El complemento que nosotros brindamos es poder estar cerca a nuestros clientes como chef y entenderlos de esa posición en donde tenemos nuestra cocina exhibición y hacemos capacitaciones para nuestros clientes, reuniones de negocio, salimos a terreno a brindarles un servicio técnico. Es una función de complementar la fuerza de venta. Y la verdad que nos ha dado mucho éxito, hemos tenido un muy buen resultado en base a eso y la verdad que nuestra cocina exhibición hacemos desarrollo de producto, podemos invitar a nuestros clientes y explicarles cada una de nuestras categorías, así que esa es un poco la función que estamos cumpliendo ahora y la verdad que estamos muy contentos de estar hoy día en esta feria. Muchas gracias. Seguimos con don Gerhard Debeck-Tack de Rentokil Initial Chile. Nos va a comentar sobre una máquina en particular que también están presentando acá en Food and Service. Bueno, gracias, Maureen. Siguiendo la línea de la tecnología, bueno, también estamos innovando en esta feria. Trajimos una máquina de Italia de la marca Astoria que importamos a Chile de hace ya también muchos años. Es un modelo nuevo que se llama híbrida. Híbrido significa que ha juntado las dos tecnologías. Una máquina que tiene el arte del barismo, pero también tiene el sistema full automático que le hace la vida más fácil a las cafeterías. Para eso viene Luca de Astoria Italia y él mejor que yo va a poder explicar las bondades de la máquina. Buen día a todos. Estoy aquí en Chile para representar a mi empresa Astoria. Nosotros somos una empresa italiana de máquinas cafeteras tradicionales principalmente. Trabajamos en ese sector desde el 69, así que llevamos casi 50 años de experiencia. Hoy en día muchos de nuestros clientes, nosotros trabajamos a nivel mundial, nos piden nueva tecnología, un producto siempre de calidad siempre más alta, porque la clientela final es siempre más exigente hoy en día. Hemos probado a llevar a nuestros colaboradores una máquina
que sea full automática, que sea fácil de utilizar para el barista, pero que al mismo tiempo pueda ofrecer una calidad del café, de la extracción del café, que sea un perfil de alta calidad. Nosotros somos tradicionales en el mundo cafetero en Chile. Llevamos prácticamente más de 15 años importando café y tostando café en este país. Una de nuestras marcas emblema es Musetti, que es una marca que la comercializamos en un segmento Horeca Premium. Este año quisimos traer una innovación en café y en máquinas. Lo primero es que detectamos que hay una tendencia del mercado que está demandando más lo que denominamos los cafeteros café boutique, ¿ya? Con denominaciones de orígenes, digamos, varietales puros, y también cafés orgánicos, ¿ya? Entonces empezamos a traer este año un café orgánico peruano con denominación de origen de Junín, Perú. Tiene dos certificaciones orgánicas y además lo tostamos en Chile y lo envasamos en estos envases que, como dice la etiqueta, son 100% compostables. Hay mucha cafetería, hay mucha onda con el tema orgánico y sobre todo hay mucha onda con el tema de las denominaciones de origen, de los cafés traídos de tal sector de Perú, de Costa Rica o del África. Mira, te invito a sentirle el aroma a este café. Es espectacular, es potente, ¿no es cierto? Sí. Este producto la gente lo puede, las empresas lo pueden también envasar con su marca, ¿no? Exacto, ofrecemos a cadenas, digamos, de cafeterías la posibilidad de que lo personalicemos con su marca, con su etiqueta, por así decirlo. Y lo pueden inclusive vender como retail, como tener las bolsas a la venta. Hay algunas cafeterías que ya nos están comprando este producto, que están muy contentos con el producto y que, bueno, y la demanda está subiendo todos los días. Gracias. Nos encontramos en el stand, ciertamente, de Inmega Ventus, líderes en equipamiento gastronómico. Y para eso vamos a conversar con Patricia Trinidaggi. Tú eres, me decías que eres la representante de Electrolux, ¿verdad? ¿Cuál es la participación de Electrolux con Inmega Ventus? Inmega es un distribuidor de cocina y lavandería profesional de Electrolux acá en Chile, con cocinas y lavanderías profesionales de Electrolux. Trabaja con nosotros más que 12 años en este mercado. Cuéntame un poco más en detalle cuáles son las bondades de este equipamiento que tú nos estás presentando hoy día. Sí, es un sistema ecológico para lavado de ropas delicadas. Es un sistema que utiliza principalmente agua como solvente. El sistema que Electrolux desarrolló, llamado Wet Cleaning. Tenemos equipos exclusivos con funcionalidades únicas creadas por Electrolux. Es una solución que decimos que es una solución ecológica, porque no se utiliza productos solventes, productos que agriden el medio ambiente. Nuestro solvente es la agua, que es un producto natural. Son equipos muy compactos, si vamos a comparar con lo que hay hoy en el mercado de lavado en seco, y son equipos muy fáciles de trabajar. La misma interfase que tiene en la lavadora tiene en la secadora, entonces es muy intuitivo. Esta secadora tiene dos funcionalidades que son exclusivas de Electrolux en todo el mundo. Tenemos un sensor de humedad residual, que es un sensor que está dentro del bombo de la secadora, que mide la humedad de la prenda, la humedad de la ropa en tiempo real. Entonces no se daña la ropa, se puede secar seda, lana, viscosa, sin dañar la ropa. Otra funcionalidad que tenemos acá es un sistema que se llama Outstop. Cuando una ropa que no es una ropa tan delicada, es un jeans, por ejemplo, ponemos en el sistema Outstop y cuando la ropa está seca, se para. Estos equipos son utilizados por todas las instalaciones que necesitan procesar ropas delicadas. Hoteles que tienen ropa de huéspedes para procesar también. Nuestro parcero Inmega tiene un showroom de wet cleaning totalmente activo, a donde invitamos clientes, parceros, personas de revistas, todos, para venir y hacer testes de lavado delicado o lavado de prendas normales. Entonces invito a todos para visitar el showroom de Inmega y conocer mejor en detalles el proceso de wet cleaning. Gracias.
En Furan Service nos encontramos ahora con don Francisco Carrasco, él es gerente del canal de instituciones de Adelco, la abastecedora del comercio más antigua de Chile, presente hace 40 años. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Cuéntenos lo que ustedes hoy día están presentando, las novedades este año en Furan Service. Sí, junto con presentar las novedades, presentar el canal institucional, especialmente y focalizado al segmento food service del mercado nacional, con gran variedad de productos, con nuestras marcas propias y de representación exclusiva. ¿Como por ejemplo, cuáles productos? Tenemos, por ejemplo, lo mejor del campo, toda la variedad en conservas, legumbres, café, murumbí, nuestra marca de atún crucero, el segmento también en conserva de la hortelana y nuestra recién lanzada línea de pastas desde Turquía de trigo durum. ¿Ustedes también están haciendo exhibición acá en el stand? Acá tenemos toda la variedad y el portfolio de productos que tenemos a disposición de nuestros consumidores y de nuestros clientes, que son alrededor de 1.400 SKU distintos en las distintas categorías de alimentos, aseo y manipulación de alimentos. Muchas gracias. Estamos con don Miguel Alfaro, gerente de ventas de El Volcán, empresa que existe desde 1953, mesa, cocina y más, soluciones eficientes en espacios limitados. Queremos que nos comente qué es lo que están presentando este año en Food and Service. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo que estamos presentando es lo que el título de nuestro stand dice, en definitiva, son soluciones eficientes en espacios limitados. Y esto porque, como ustedes saben hoy día, en todo lo que es restaurantes, servicio a cliente, el metro cuadrado de atención es muy importante y por lo tanto hay que pensar en soluciones que empleen pocos metros cuadrados y sean muy eficientes en términos del servicio. Y esa es nuestra propuesta. Y esa propuesta está basada en esta oportunidad fundamentalmente en tres módulos, que son este módulo de cocinas, ¿ya? Que son módulos de cocinas para pequeños restaurantes y hoteles boutique, en que tenemos una solución bastante eficiente, tenemos horno, tenemos abatidor de temperatura, tenemos equipos de frío, tenemos lavavajillas, toda una solución en un espacio muy limitado. Aquí estamos aprovechando al máximo el metro cuadrado con máquinas sumamente eficientes. Este es un módulo. El segundo módulo es el módulo que está aquí, que es un módulo para cafeterías y heladerías, una máquina de café y abajo una máquina vitrina de helados. Esa es una solución sumamente eficiente que cualquier cafetería pequeña puede implementar. Y de nuevo, utilizando muy pocos metros cuadrados. Y finalmente, está el módulo que está aquí, se llama equipamiento de ayuda a la productividad. Son pequeñas máquinas robots que lo que hacen es facilitar el trabajo, haciéndolo más eficiente, podemos utilizar la mano de obra que no utilizamos aquí en otras labores. Y es por eso que nosotros planteamos que estas máquinas ayudan directamente a la productividad en un restaurante, en una cocina. Además, ustedes están participando con su chef en clases, ¿no? Sí, nuestro chef es Heinz Wood. Está participando en la cocina interactiva y va a hacer presentaciones donde este concepto de productividad, de eficiencia, quede demostrado en la utilización de los equipos. Gracias. Estamos con Juan Eduardo Lubiano, él es gerente comercial de Café Caribe, empresa que existe desde el año 1979 y ha tenido un refresh de la marca muy importante. Hola. Hola, buenas tardes. En esta feria Food and Service estamos mostrando un refresh completo de la marca. Como pueden ver, cambiamos un logo a un logo completamente juvenil, un logo más moderno. Y por otro lado estamos presentando todos nuestros productos nuevos. En esta feria estamos presentando nuestras 7 mezclas de grano molido en sus variedades de gourmet, superior y tradicional. Por otro lado también estamos presentando unas cápsulas compatibles con el espresso, fabricadas en nuestra propia fábrica, las cuales cuentan con 8 variedades, teniendo tanto arábicas, orgánicos, productos con chocolate. En especial queremos llegar a todo tipo de clientes con eso. Y por otro lado, también te estamos presentando productos de los cuales somos distribuidores exclusivos, como serían las cremas heladas Funnes y también sorbet Funnes, provenientes de Italia. Y por otro lado también un té alemán, del cual también somos distribuidores exclusivos. Y con quien nos está acompañando acá es Rainer Schmidholz, que es sales director de esta empresa en el mundo. Can you describe some of your products and tell us something about Althaus Tea? Althaus is a company located in Bremen in Germany, and the brand is
for a tea brand, relatively young with 11 years. But my partner and me, we are both 30 years in the tea business and we know what we do. We always try to find solutions for our partners in the HoReCa business. I have here on the left side is the Assam Meleng from India. A wonderful dark black tea. Smell this. It's very nice and it's very often drunk with milk. You have different tea cultures, and many of them drink tea with milk, and you need a full-bodied tea. That's my every morning tea. And here we have a special flavored green tea. It's one who never drank green tea before. It's for beginners, but it smells amazing with a mango flavor, and it's surprising, and it's Morris sweet green tea. The next one is a red one. It's a fruit infusion. It's not a real tea. And this is a strong red berry tea. It has a little bit acid because of the hibiscus inside. Therefore, the tea is red because of the hibiscus. So we have all types of tea, black, green, fruit, and herbal infusions in our whole range. Thank you a lot. Thank you. Hola, en este momento estamos en el stand de la Embajada de Estados Unidos porque en este año han traído distintos productos bien variados para poder integrar entonces en el mercado nacional. Para contarnos más detalles, estamos con Dale Eprel, quien es el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos y nos va a decir justamente cuáles son las novedades para esta feria Food and Service. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias. ¿Cuáles son las novedades que tienen este año? Veo que es un mix bien surtido. Bueno, sí, tenemos un poco de todo, pero especialmente este año tenemos el carne, el lomo vetado, entraña, el carne del corto americano, pero también tenemos una mezcla de especias, de jugos nuevos, de Welch's, que son muy, muy famosos en Estados Unidos, muchos de ellos que no tienen ningún azúcar ni edulcorante adicionado. Tenemos muchas comidas de preparación rápido, entonces que son congelados. Hay algunos como este que son espumantes, pero sin alcohol. Algunas de las especias hay en el mercado, puede ser, pero en estos tamaños y diferentes sabores no hay. Y por supuesto el carne certificado de Hereford. Me encanta, es muy jugoso. Nosotros en Chile tenemos una relación comercial gigante. En las dos direcciones, estamos exportando a Chile y Chile está exportando a nosotros. Y también parece que el gusto de los chilenos es muy parecido a los norteamericanos. Por ejemplo, en la primera parte de 2015, ustedes abrieron el mercado a cerdo fresco de Estados Unidos. Ahora tenemos 40% del mercado. Por último, para terminar, ¿cuál es la proyección que usted ve para el mercado nacional con respecto a esto? ¿Van a seguir llegando productos? ¿Hay algo en especial donde, o algún rubro, digamos, en especial donde ustedes quieran entrar con mayor fuerza? Pues no, estamos creciendo, el mercado está creciendo, como el ministro está diciendo que su juicio, el sector de agricultura va a crecer fuertemente en Chile y para nosotros es muy popular para exportar, para hacer negocios aquí, muchos norteamericanos están invirtiendo acá y exportando a Chile, entonces somos muy positivos por el futuro. Ok, muchas gracias. De nada. Y también estamos en el stand de Marsol, porque desde acá también nos quieren contar las apuestas que han venido a traer para esta feria Food and Service. Y para eso me encuentro con Felipe Hidalgo, que él es Product Manager de Servicios. Felipe, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú, Cristina? Bien. Felipe, cuéntanos, ¿cuáles son los servicios que tú hoy día nos quieres comentar? Sí, mira, nosotros como área de servicio y en particular como área de desarrollo de servicio, tenemos que estar a la altura, obviamente, de los equipos que entregamos ya a nuestros clientes, que son en términos de calidad y eficiencia. Es por eso que estamos desarrollando distintas tecnologías en pos de la mejora de los tiempos para nuestros clientes, de los tiempos de respuesta. ¿Ya? Acá, como pueden ver, esperamos desarrollar para fines de este año, digamos, una herramienta, una aplicación para el celular donde nuestros clientes podrán ver toda su información en cuanto a indicadores de su mantenimiento, acercarlo un poco a lo que es nuestro servicio, ya, su relación con el chef, con su asesor comercial, con su jefe operacional.
que tengan toda la información en la palma de su mano y no necesariamente estén ocupando tiempo en llamarnos a nosotros directamente. Perfecto, muchas gracias, Felipe. De nada. Y también nos encontramos junto a Falco Plukebaum, que nos quiere contar acerca de un producto innovador, ¿verdad?, que han querido mostrar para esta Food and Service. Sí, bueno, yo soy representante de Melita, una empresa alemana de cafeterías y máquina de café, y un producto innovador que estamos trayendo a través de Masol a Chile es la Melita Cafina 7-8, que aparte de hacer café, hace una espuma de leche extraordinario y también espuma de leche fría. Entonces, para cada tipo de clientes en restaurantes o horeca, que con Masol estamos haciendo la venta y el servicio a todo Chile, y hemos ganado algunos clientes grandes, cadenas y cafeterías y horeca también. Okay. Muchas gracias, Falco. Gracias. Y por último, nos encontramos junto a Pietro Gatavara, ¿sí? Yes. Que es Sales Director Horeca, que también nos quieres contar acerca de un proyecto interesante para este canal. Sí, muchas gracias, Cristina. Bueno, mi nombre es Pietro Gatavara, como decía Cristina, soy el Sales Manager de Horeca y principalmente contarles que para este año y el que sigue, nuestro principal foco es el canal Horeca, hoteles, restaurantes y catering, o casino o café. Bueno, como pueden ver en el stand, hay muchas soluciones modulares, ¿cierto?, entregando soluciones a la medida o llave en mano para nuestros clientes, siempre con el foco en cobertura y en el mejor tratado con la mejor calidad de los equipos. Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos en este recorrido junto a Chef Yotel. Estamos con Juan Enrique Méndez, el gerente de ventas de Cial Alimentos, empresa con más de 50 años, marcas como La Preferida, San Jorge y Vinter. Vamos a destacar lo que ustedes presentan en Food and Service de este año. Bueno, este año estamos principalmente con el lanzamiento de los pollos cocidos congelados que vamos a ver. Y dentro del mix de productos que manejamos están las pizzas, los platos preparados, estamos con las papas duquesas, papas fritas, pollos congelados, la cecina, estamos trabajando con hamburguesas, churrascos. Será un mix sumamente amplio para poder satisfacer la necesidad de todos los clientes y responder a lo que ellos van necesitando. Nosotros vamos desarrollando productos ad hoc a sus necesidades. Pizzas también son un producto novedoso, ¿no? Claro. La pizza es un producto que lo sacamos el año 2016, a fines del 2015, que nos ha ido muy bien, ha tenido un muy buen desempeño. Aquí podemos ver las variedades: pizzas en jamón queso, pizzas salame, pepperoni, cuatro carnes, y también tenemos pizzetas. Es decir, tenemos un surtido bastante amplio para poder trabajar. Vamos a mostrar ahora a continuación lo que ustedes disponen allá en los platos servidos de los productos, ¿cierto?, de Cial Alimentos. Bueno, dentro de los productos que manejamos, puedo ver aquí tenemos pechugas cocidas congeladas, tenemos tutos, aquí tenemos tutro corto, tutro largo, tenemos tiritas, cubitos, que son para hacer distintas versiones de plato. Es decir, un chapsui, tenemos un pollo con nuestras papas duquesas, tenemos pollo arvejado con nuestras papas fritas, tenemos arroz con tutos, y ahí tenemos, con eso vamos pudiendo complementar todas las preparaciones que nuestros clientes necesitan para lograr platos de primera calidad y con el aval de una marca como Cial Alimentos, con su marca La Preferida, San Jorge y Vinter, ¿ya? Además de todos estos productos, tenemos la línea Angus, que son todos los parrilleros hamburguesas en formato de 100 gramos y 185 gramos, que ha cumplido un tremendo rol en los clientes, porque son hamburguesas que están ad hoc a cada tamaño de sándwich, o en su generalidad la hamburguesa, para entregar a sus consumidores. Muchas gracias. Nos encontramos en Comercial Tres Almendros, CTA, con Sebastián Lobos, quien es Product Manager de esta empresa familiar de maquinaria e insumos para heladería y pastelería, que existe hace 8 años. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias. ¿Nos puedes comentar sobre lo que ustedes están presentando este año en Food and Service, por favor? Bueno, este año nos enfocamos mucho más que en productos, ya que la marca Pregel ya es reconocida a lo largo de Chile, en mostrar maquinarias que tenemos en el mercado para el rubro de heladería. En este caso nos enfocamos plenamente en lo que es la marca Catabriga y Coldelight,
dándole un gran énfasis a lo que es la Catabriga F, que es la máquina más artesanal del mercado. Nosotros como empresa tenemos la representación de Einstein 1097 y tenemos, por ejemplo, mantecadores económicos a pasar a la alta gama. Tenemos mantecadores horizontales, verticales y pasto mantecadores como en el tema de la Cold Light que tiene el pasteurizador incorporado. ¿Ya? Cada una va a diferentes tipos de heladero o empresas que quieran dar un plus al helado. Ya, como el tal comentaba, el mantecador vertical, que es la Catabriga, que entrega un romanticismo que se ocupa mucho en Italia para la venta directa al cliente, ya que el cliente puede ver cómo se saca el helado de la forma en que antiguamente se sacaba, con un remo. Saca una estructura que, de hecho, los mismos italianos reconocen que sale una estructura fabulosa en un helado de chocolate, por ejemplo, insuperable en cualquier máquina horizontal. Entiendo que también vamos a ver algunos moldes, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros representamos a Silicon Mart y somos los que más tienen moldes de silicona para el rubro pastelero. En la línea de moldes, nosotros, como ya les comentaba, representamos a Silicon Mart y esta vez trajimos los últimos moldes que se ocuparon en el Campeonato Mundial de Italia en la CIGEP en el mes de enero. Que representaban a diferentes grupos o escuadras que compitieron en el torneo. Y bueno, hemos ampliado la gama también a moldes como para trabajar caramelo, isomalt, líneas de galletas, líneas para helado. Ampliamos la gama para abarcar a todos los lugares posibles, ayudar a pasteleros, a gente que quiera competir en el extranjero, que busque cómo innovar dentro de la pastelería que hoy día se está trabajando, que es la pastelería moderna. Gracias. En Food and Service estamos con Valeria Auda, y es socia directora de Southwind, elaboradora de productos del mar de alto valor agregado que existe desde el año 1994. ¿Cómo estás? Muy bien. Feliz de estar participando en esta quinta versión. Hemos estado desde el principio y la feria está grande, linda, en realidad muy entretenido. ¿Qué productos se han enfocado en esta ocasión? Venimos con la línea clásica de ahumados, que son muy conocidos en Chile. Venimos también presentando la línea carpaccio, que ha tenido mucho éxito en Chile. La trucha panza y sahumada en caliente. Estamos con nuevos productos, como son el Gravalax, que estamos sacando la línea Eureka, los medallones, productos que entran a solucionar la cocina del chef, medallones de salmón que llevan especias y llevan distintos tipos de sabores, un poco saborizados con especias para mejorar el buque del producto. Valeria, cuéntanos, ¿qué otros productos están destacando esta vez en Food and Service? Bueno, lo importante es los productos que manejamos para el mercado nacional, para Orecas, que es el motivo fundamental de estar en esta feria, dar a conocer todos los productos nuevos, como son la línea camarones. Traemos calibres muy grandes para la industria hotelera y restaurantes. Estamos trayendo langosta este año, colas de langosta, atún ecuatoriano de muy buena calidad. Estamos con centolla, centollón, en realidad la merluza austral, congrio, todos los pescados nacionales. Estamos muy fuertes en posicionar la pesca nacional, los recursos nacionales, para que prioricen un poco sobre los importados. Y eso es lo que estamos mostrando ahora. Ha gustado mucho. Tenemos productos de muy buena calidad. Y la idea es que todo el mundo lo conozca para que estén al tanto de todos los nuevos productos. Estoy muy contenta con el desarrollo de la feria. Ha sido una feria más grande, con mucho público, muy profesional, que es lo que buscamos todos los expositores. Hemos tenido los visitantes que queríamos que estuvieran, así que gracias y espero estar aquí el próximo año en la Food and Service nuevamente. Estamos en este momento en el stand de Gran Gourmet Italia, que nos va a contar más detalles de su gama de productos que traen para esta feria. Es Pietro Granillo, gerente general de la empresa. Hola Pietro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Cuéntame, estamos aquí en tu stand, vemos una gran cantidad de productos. Cuéntame, ¿cuál es el concepto que tú quieres resaltar en esta Feria 2016? Mira, el concepto es un poco lo que me contradistingue en el mercado chileno, un poco
cuando hablamos de calidad, la lucha siempre a presentar, a entregar y a ofrecer lo mejor de Italia. Yo el esfuerzo lo hace mucho tiempo, son 20 años que insisto creyendo en la calidad. Y obviamente eso da un retorno muy importante. Los productos obviamente que me siguen son mi mejor vehículo promocional. De hecho, nuestro punto de imagen, como tú ves, un punto de imagen más que un punto de venta o algo así. Tenemos entre algunos de los productos que nosotros aquí comercializamos, entre productos nuevos que estamos trayendo hace poquito, como el agua Ferrarelle. Tenemos algunos licores italianos siempre número uno en el mercado, como el Amaro Montenegro o Limoncello. Tenemos aceite de trufa y tenemos ovviamente la famosa mozzarella de bufala italiana originale che viene dalla zona di Napoli, che è ovviamente un emblema del concetto napolitano, diciamo, che non contraddistingue nel mondo. Io sto molto orgoglioso di questo perché fu un desafio hace 6 anni traerla in forma regolare in Cile e hoy día la maggioria dei ristoranti più importanti hotelería utilizza il nostro prodotto. La burrata è un prodotto tipico di Puglia, della zona di Apulia, il tacco d'Italia, que era muy difícil traerla a Chile porque crear ese mercado, si bien lo pedían mucho, era dificultoso, pero hoy día nosotros también estamos con este producto creando una idea que el concepto buena calidad se puede sustentar en Chile. Quiere hacer una buena pizza, tiene la harina como corresponde, una harina doble cero italiana típica. Nosotros tenemos una número uno en Italia que es la 5 Stagioni, de la empresa Agugiaro y Fignia, que nos permite prácticamente decir que es un producto que se utiliza en la mayoría de la pizzería italiana, en los campeonatos del mundo de pizza. Al fondo podemos ver, además de las aguas, hay harto tema de licor aquí. Cuéntame detalles de lo que podemos ver ahí. No, tenemos un poco de todo. Tenemos obviamente el rosso antico, tenemos el licor estrega, tenemos la sambuca. El licor estrega es el único licor de azafrán, por ejemplo. Y tenemos la Amaro Montenegro, que es el número uno en Chile. Nosotros tenemos una empresa un poquito atípica. Nosotros no tenemos ni un solo vendedor. Tenemos un concepto que nuestros productos son mejor vehículo promocional y llegamos a la gente, digamos, a los clientes de boca en boca. Y te repito, la otra cosa que nos preocupamos es que cada día tiene que ser mejor, mejor, mejor. Insistimos en el concepto que entregarlo mejor a los clientes parte del servicio, del respeto y de la forma de continuidad de lo que nosotros ofrecemos. Muchas gracias, Pietro. Gracias a ti. Bueno, en este momento estamos en el stand de Procarne porque aquí esta empresa nacional tiene deliciosas novedades que están presentando en esta feria, espacio Food and Service 2016. ¿Quién nos va a contar más detalles acerca de esto? Es su gerente general, Luis Alfonso Sánchez. Hola, don Luis Alfonso, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, cuénteme, veo aquí hartas cortes de carne distinto, tenemos un aroma increíble aquí, cuénteme, ¿de qué se trata? ¿Qué está mostrando en la feria? Bueno, en general todos los años nosotros tratamos de traer productos que llamen un poco la atención o que sean un poco novedosos. Esta es una feria súper especializada, por lo tanto nosotros como política de empresa es tratar de traer soluciones gastronómicas al mundo hotelero o restaurante, digamos. Y dentro de este año nosotros nuestro fuerte ha sido el tema del cordero. ¿Qué tiene de novedoso el cordero? Bueno, nosotros podemos ver hoy día las características de nuestro cordero, que es un cordero de origen no patagónico, es un cordero de la zona central de Chile, centro-sur de Chile, que se caracteriza por tener muy buena cobertura de grasa, de tener muy buena infiltración, son cortes mucho más pesados y que en el fondo están diseñados como para hacer un corte mucho más gourmet. Es decir, por ejemplo, en este caso nosotros podemos ver una chuleta francesa de corderos que no tienen más de 5 meses y sin embargo pueden llegar a pesar cada una 400 gramos, lo cual nos da la posibilidad de que el filete que trae la chuleta francesa sea mucho mejor para ser preparada en un plato en un buen restaurante. Nosotros trabajamos con razas cárnicas, que no son doble propósito, digamos, básicamente raza cárnica, lo cual significa, si yo hago un símil con el carne de vacuno, estamos hablando de un angus de cordero. Es decir, razas que tienen peso más alto, con mejor infiltración, mucho mejor conformación y que se engrasan menos los corderos. Nosotros también, dentro de la producción que nosotros tenemos, tenemos garrones, tenemos entrecot, piernas, paletas, corderos enteros, corderos también en medios corderos. Es muy amplia la oferta que tenemos y está desde lo que les gusta hacer un buen asado al palo, como los que buscan cortes que son mucho más específicos para plato preparado, y eso es lo que más nos han destacado, digamos, y por eso es que hay tanto interés. Nosotros hoy día en Chile comercializamos del orden de las 300 toneladas de cordero en el país y ha tenido una muy buena respuesta el cordero que es del sur de Chile, digamos. Perfecto.
muchas gracias. No, pues nada, gracias a ustedes. Bueno, aquí entonces desde Procarne, con un aroma delicioso que ni les cuento, no los puedo transmitir por la pantalla, pero realmente está increíble. Pero nosotros vamos a seguir entonces recorriendo la Feria Food and Service 2016. En Food and Service vamos a conversar con Juan Antonio Cortés, quien es socio y gerente comercial de Industrias Neuchâtel, con sus marcas Neuchâtel Chocolat y Neucover. ¿Qué están destacando en esta oportunidad en Food and Service? Estamos destacando, como todos los años, tenemos las coberturas de chocolate, que viene siendo nuestra marca Neucover. También tenemos Neuchâtel Chocolat, que viene siendo la línea de bombones de Aquilo. Vienen un kilo de cada bombón, o también esta presentación en caja de regalo. Pero lo que más concentra la venta de nuestra empresa viene siendo el tema coberturas. Coberturas es nuestra mayor venta, nuestra mayor producción de productos. ¿Qué tipo de coberturas hay? Tenemos coberturas finas, coberturas sucedáneas. Y en este minuto yo podría destacar, ahora que está tan de moda el tema de los logos, los sellos negros, que a la gente le tiene pánico. Tenemos coberturas, por ejemplo, con logos. Lamentablemente todos los chocolates finos, hasta 70%, que en este minuto se han considerado como un superalimento por nuestra legislación, por el tema de las grasas saturadas, tienen que llevar este logo. A pesar que a muchas personas, los médicos lo recomiendan, consuma un trozo de chocolate 70%, llevan un logo. Pero nosotros tenemos una alternativa, que viene siendo un chocolate bitter con un 60%, también está en la versión leche, y no llevan sello, van sin sello, porque obviamente no tienen la cantidad de calorías, no llenan el azúcar adicional, llevan sucralosa, maltitol en vez de azúcar, y nos permite obviamente estar dentro de esta moda del no sello. Ahora que vamos a cumplir 14 años, y gracias a Dios nos hemos ido posicionando. Cuando partimos en el año 2002, eran 14 empresas en el mercado, nosotros éramos los últimos. Gracias a Dios ahora estamos peleando siempre, estamos en los top, estamos hablando tercero, segundo, peleamos en el mercado. Nuestra gran variedad de productos, nuestros clientes, que siempre estamos agradecidos de ellos, que nos han confiado a lo largo de los años, nos han privilegiado con su compra, nos permiten estar así, trabajar con una planta grande, nueva, con nuevos productos, nuevos proyectos, estar ahí vigentes, que es lo más importante. Y es por eso que estamos en esta feria, que nos permite demostrarle a nuestros clientes, estamos vigentes, trabajamos para ustedes, hacemos las cosas bien. Y para la gente que siempre no, gente nueva que no nos conoce, decirle, esta es nuestra empresa, somos de Chile, somos nacionales y hacemos las cosas bien. Tenemos una empresa con los estándares de calidad a más alto nivel, somos proveedores acá en Chile de empresas grandes, transnacionales, que nos exigen mucho, y esos son nuestros parámetros de producción y de calidad. Muchas gracias. Bueno, y seguimos recorriendo esta Feria Espacio Food and Service 2016. En este momento estamos en el stand de Birkenstock, empresa experta en calzado profesional, y que nos va a contar entonces más detalles de lo que está mostrando en este evento es Alejandra Córdoba. Ella es ejecutiva de ventas de la empresa alemana. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué es lo que están mostrando este año en Food and Service? Bueno, nosotros ya es cuarto año consecutivo que estamos acá en la feria. Es importante para nosotros dar a conocer la calidad de estos zapatos, que son especiales para todo lo que es el área gastronómica. ¿Por qué? Por la seguridad, porque es un zapato que es muy antideslizante, ¿ya? Lo que hace que sea muy seguro para toda la gente que trabaja en el área de cocina. Birkenstock no solamente tiene zapatos de gastronomía, también tenemos de otra, para otros usos, digamos, pero es importante que todos los alumnos de cocina, los chefs que ya nos conocen, sepan que estamos acá, que estamos para traer el mejor calzado acá a Chile. Oye, ¿cuál es la diferencia, por lo menos, de estos primeros modelos que vemos acá? ¿Tienen distinto material? Mira, ¿en qué se varía? Nosotros generalmente todos estos zapatos son de poliuretano, y con las plantillas van variando. Puede ser plantillas de corcho, que están acá, me interesa que las vean, que son totalmente anatómicas, lo que hace que las personas que están mucho tiempo de pie puedan descansar bien, porque es una plantilla que se adapta mucho al pie, ¿ya? Entonces está la plantilla de corcho, que es el Super Birki, y también tenemos el Profi Birki, que es un zapato de poliuretano, que tiene la plantilla de poliuretano. Y después tenemos con diseños para los que son estudiantes y para los supervisores, los que no están en mucho contacto con la cocina,
este zapato de cuero con plantilla también de corcho, lo que hace que, bueno, sean súper cómodos, seguros, de alta calidad. Para nosotros es un agrado poder estar acá a presentar este producto, que es un excelente calzado, y bueno, pretendemos estar en todas las ferias que se presenten. Y además de la calidad y seguridad que vemos, me imagino y veo aquí también que también hay distintos diseños, el tema como de los modelos, el color, el diseño se ha ido incorporando también en el calzado profesional. Los chefs siempre nos están exigiendo traer nuevos diseños, quieren ser exclusividad, y nosotros estamos preocupados de eso, de traer lo que ellos necesitan en el fondo. Aparte de la seguridad, también el diseño es súper importante. Okay, muchas gracias. Ya, pues hasta luego, un gusto. Bueno, y en estos momentos estamos en el stand de Look Café, un producto, por supuesto, muy reconocido dentro de la industria profesional y lo que es la cafetería. Para contarnos entonces más detalles, que lo que está mostrando aquí en la feria, es que estamos con don Sergio Potrich. Hola, ¿cómo está? Hola. Cuénteme, ¿qué es lo que está mostrando aquí en la feria? Vemos que hay varios productos de Look Café, por supuesto, muy reconocido en el mercado. Nuestro famoso café, Look Café, sí. Ha tenido éxito porque es un producto natural, no, aparte, bueno, todos los cafés son naturales, pero esto se distingue porque el modo de tostarlo, el modo de, el proceso, lo enfrían, por ejemplo, con azoto líquido, ahora lo muelen, por ejemplo, no en una sola etapa como hacen la mayoría, pero en tres etapas, en manera de tener siempre un producto excepcional. Se preocupa mucho el café de la salud de la persona. Entonces, por eso que no te duele la guata cuando tomas un café, que siempre la gente se queja, ¿quiere un café? No, no, porque me duele la guata. Es diferente, es un café diferente. Cuénteme, con respecto a equipamiento de cafetería, también está mostrando algunas cosas aquí en la feria, ¿cierto? Sí, también. Trajimos una máquina nueva, italiana, que se puede conectar con internet, aparte con internet, con el teléfono celular, se puede ver la venta, se puede ver tantas cosas que... Importante, siempre el proceso avanza, siempre. ¿Eso es una novedad para el tema de la administración en cafetería? Sí, perfecto, sí, perfecto. Sí. ¿Cómo lo ha tomado la gente, el público, los clientes que han venido? Bien, se ha interesado, porque hoy día necesita la gente control, calidad y control, y facilidad de el proceso. ¿Hay un tema también del barista, del profesional que manipula la máquina para tener un resultado? Por supuesto que sí. Sí. ¿Puedo contar un poquito de eso? Digamos, hoy día también se adapta o se inclina más, porque mucha gente tiene muchos locales, no puede tener o es difícil tener un barista por cada local. Entonces nosotros prácticamente nos preocupamos de ir siempre a los locales para capacitar. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Bueno, muy buenas noticias entonces aquí en el stand de Look Café. Nosotros seguimos recorriendo la feria Food and Service. Bueno, y Somagel es otra de las empresas importantes que están participando en esta feria Espacio Food and Service 2016. Para contarnos entonces más detalles de lo que están presentando aquí este año, es que estamos con su gerente general, don Sergio Potrich. Hola, don Sergio, ¿cómo? Mucho gusto, hola, hola. Cuénteme, vemos aquí unas máquinas de helado y varios productos que han traído. ¿Qué es lo que están mostrando este año aquí en la feria? Estamos mostrando por el segundo año una máquina de helado que prácticamente es una máquina, como se llama, soft, de helado expreso, pero con la novedad que se puede hacer con fruta fresca. Entonces antes esta máquina no se podía poner fruta fresca porque se tapaban. Hoy día no, hoy día es un modelo que se puede usar y le encantó mucho a la gente. Es la máquina que faltaba a la cafetería, a los restaurantes, a los hoteles. Es una fábrica que se dedica solamente a máquinas soft. ¿Cómo ha visto la recepción del público en general este año, estos días? Bien, mejor que los otros años, sí. Sí. ¿Viene gente de todo Chile? Sí, de todo, sí. De Chiloé, de Punta Arena, de Coyhaique, Arica, Iquique. Así que de lejos, porque aquí encuentran todo, prácticamente la gente... Una vez al año viene con gana, caricado para encontrar novedad, para ver. Sí. Ok, muchas gracias, don Sergio. Gracias, gracias. Somagel, prácticamente un cliente una vez me dijo, un encuentro notable. Y nosotros lo usamos como eslogan, es un encuentro notable. Ok, muchas gracias. Gracias.
Estamos en Food and Service con José Miguel Eterovich, el gerente comercial de Deli Sur, tradición de sabor desde 2002. Nos va a comentar lo que están presentando en esta feria. Hola. Hola, muy buenos días. Mira, comentarte que nuestra empresa, que nace el año 2002, hoy día abarca el proceso productivo desde las materias primas hasta tener todo tipo de productos terminados en pastelería, principalmente en pastelería. Partimos fabricando y comercializando todo lo que era insumo para pastelería, pero el mercado va generando su dinamismo propio y nuestros clientes en algún minuto empiezan a decirnos, oye, ¿por qué no ven opciones para entregarnos ya productos terminados? Y ya este año 2016, desde mitad del 2015, ya estamos con la gama completa de productos terminados. Tenemos pastelería seca y pastelería refrigerada. Esto es pastelería seca. Esto es un producto nuevo que tiene una particularidad. Nos permite llegar a todo Chile. Tiene 60 días de vigencia, de vida útil, sin requerimientos de refrigeración ni procesos de congelado. Tal cual en el estado en que tú lo ves ahí. Y eso nos ha permitido empezar a abarcar mercados bastante más distantes de Valdivia, al norte, etcétera, etcétera. Tenemos siempre una línea en pastelería seca de pan de Pascua, que es muy típico de la época que ya se nos acerca. También hemos desarrollado la línea de coctelería, que nuestros principales clientes de ese producto son aquellos que preparan cócteles, ya sean masivos o incluso a nivel de familia. Y el resto, brazos de reina, la línea de pan de molde, que tenemos cobertura todo el sur de Chile, en tres variedades que son el integral, un pan blanco muy tradicional y el multigrano. De los insumos, finalmente uno termina en una torta, termina en un kuchen, termina en un pay de limón, un pay de maracuyá, etcétera, que son los productos que tú puedes ver acá. Tenemos tortas de panqueque, tortas muy tradicionales de la familia chilena, como la torta selva negra, tortas de panqueque con naranja y diferentes tipos de kuchenes y tartaletas. Eso en pastelería refrigerada. Esto tiene más corta vida útil. Tenemos que tener toda la logística asociada a transportar este tipo de producto para poder llegar a todos nuestros clientes. Y realmente ha sido bastante exitoso el paso por la pastelería refrigerada, que genera un plus y un valor agregado a nuestros clientes. Hay una cosa que no quisiera dejar pasar en esta entrevista, que nosotros somos una empresa que ya hace algunos años nos certificamos bajo la norma chilena en la inocuidad alimentaria con la certificación de HACCP. Y eso nos llena de orgullo porque es una carta de presentación ante todos nuestros clientes muy importante. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Continuamos en este especial recorrido junto a Chef y Hotel en Food and Service para conocer ahora la empresa Homenaje San Luis, y para eso nos encontramos con Cristian Aranda, que es su gerente comercial. Hola, gracias. Bueno, hola. Quisiera principalmente presentar a nuestra empresa, que tenemos más de 35 años en el mercado dedicado al rubro gastronómico, que es nuestro principal objetivo. Y esta vez trajimos un par de novedades, una de ellas es la porcelana inglesa Wilmax England Porcelain, que la verdad que es una línea muy versátil en la amplitud de productos, en la amplitud de formas, además de la cualidad principal del producto, que es muy resistente a golpes, cosa que es muy necesario en el rubro gastronómico, sobre todo por lo que es manipulación. Wilmax la verdad que es muy amplia, tiene más de 450 ítems y la verdad que cada día, cada año vamos incorporando nuevas formas, nuevos modelos, porque el chef lo que busca es colocar su arte, que es cocinar, en un lugar donde sea adecuado y con la forma que ellos precisan. Y lo otro que estoy presentando también en esta feria es Araben, una firma española que el fuerte de ellos es el almacenamiento y manipulación de alimentos. Principalmente ellos se ajustan a las normas del mercado gastronómico, principalmente con sus modelos y tamaños, que tienen que ser de los tamaños exactos para los pocos espacios que dispone la cocina hoy día. Traemos varias novedades, todo lo que es manipulación, por ejemplo estas mamaderas que le llaman algunos, que son las botellas exprimibles, que son con materiales libres de BPA, también que son antibacterianas. Entonces son cosas que el mercado gastronómico hoy día lo valora. Nuestras principales categorías son cuchillería, todo lo que es cubierto de mesa. Tenemos también cristalería, todo lo que podemos colocar sobre la mesa lo van a encontrar en nuestra firma, en nuestra tienda. Junto a eso, lo que es cocción, trabajamos la marca Osti, una firma turca, que nos abastece con un muy buen acero inoxidable, con un estándar de calidad altísimo y que cubre
perfectamente todos los tamaños y formas que necesita el mercado hoy día para coser. Entonces, cocción, mesa, cristalería, yo diría que son los tres principales categorías que nosotros abastecemos. Estamos en Vicuña Mackenna, comuna de Ñuñoa, entre Avenida Mate y Larrazábal, muy fácil de acceder, no está muy lejos de todo, es fácil de llegar ya sea por metro, por vehículo, porque tenemos estacionamiento propio o el medio que ustedes estimen. Okay. Muchas gracias, gracias a ti. En Food and Service vamos a conversar con Sergio Davo, quien es vicepresidente de Latinoamérica de Sumex, maquinaria exprimidora desde hace 30 años. ¿Cómo está? Hola, encantado, Maureen. ¿Qué tal? Encantado. Pues mira, aquí presentando las máquinas Sumex, que las empezamos a fabricar hace 30 años en España. Y son máquinas para hacer jugo de naranja, de limón, de mandarina, de toronjas. Y con tres principales ventajas, que son el jugo de la máxima calidad, ya que la máquina corta la naranja de forma automática en dos mitades y exprime cada mitad por dentro, por lo cual no hay contacto entre la cáscara y el jugo. Esto lo hace con una velocidad de entre 1 litro y 3 litros al minuto, con lo cual el ahorro en tiempo es importante, puedes hacer el jugo a la demanda. Y en tercer lugar, que es lo que le ha hecho famoso a Sumex, pues es el atractivo diseño de las máquinas y que todo el proceso se hace a la vista del cliente de una forma pues muy visual, que eso incentiva el consumo del jugo. Es el modelo esencial, es el modelo intermedio y hace 1 litro, 2 litros al minuto. Son 24 naranjas en 60 segundos y funciona introduciendo las naranjas por aquí y automáticamente la máquina comienza a funcionar moviendo las cuatro ruedas, de tal forma que, como te he comentado antes, pues corta la naranja en dos mitades. Y cada mitad es exprimida por dentro y es expulsada hacia los laterales y el jugo cae aquí, en el medio. El producto se aprovecha también porque se saca todo lo que hay en la naranja, ¿no? Todo lo que se puede exprimir, se exprime. No hay desperdicio ni pérdida de nada. No, cuidamos mucho también de no exprimir más de lo que debemos para que el amargor que pueda estar en la cáscara no pase al jugo. Este es el modelo Minex, es el modelo más pequeño de la gama actualmente. Hace 1 litro al minuto, a pesar de ser pequeño, todavía es rápido. Y funciona de forma similar, colocas la naranja hacia arriba, apretas un botón y la máquina va a ir alimentando las naranjas una a una, las va a cortar aquí en dos mitades y cada mitad la vais exprimiendo por separado. El jugo va a caer aquí en el medio y las cáscaras van a ser almacenadas en este contenedor de cortezas. Es una máquina de muy atractivo diseño, se fabrica en 12 diferentes colores para que entone bien con la decoración del local. ¿Cuál es el vínculo entre Sumex y Pelp Internacional? Bueno, las máquinas Sumex exportan a Chile desde hace más de 30 años y desde hace un año contamos con la colaboración de Pelp para introducir las máquinas en el mercado chileno. Eso nos garantiza totalmente lo que es el abastecimiento de máquinas y de repuestos para el servicio técnico, que aunque las máquinas Sumex pues no se estropean mucho, pero es siempre importante y nada hay mejor que una compañía como Pelp, que al igual que Sumex lleva 30 años de existencia en el mercado. Gracias. Nos encontramos con Alessandro Alessandroni, socio y sommelier de la empresa Italian Quality, IQ Wine y IQ Food. Él nos va a comentar los productos que están destacando en esta oportunidad en Food and Service. Buenas tardes a todos. Nosotros estamos en Chile desde 2009, haciendo calidad, eligiendo cada producto, como soy también sommelier, cualquier botella y cualquier producto gourmet, decimos con este término, super utilizado para darle una mirada a todo lo que hace Italia. En Italia tenemos 370 cepas distintas y hoy día quiero destacar más que todo la burbuja. Decimos con 70 etiquetas que tenemos, hemos llevado a Chile el mejor lambrusco del mundo, el único que se sacó los 5 racimos de la Asociación Sommelier Italiana. El otro lambrusco, el Terre Verdiane, que también se presentan con estas botellas particulares.
Quiero destacarte también la burbuja como prosecco, el verdadero prosecco DOC italiano. Aquí tenemos el prosecco Belstar, tenemos el prosecco Sonin, hasta llegar a un método clásico que es el Ferrari, que es el método clásico más conocido y reconocido en Italia. No vamos a olvidar la única cerveza italiana que está en Chile, que son la Menabrea Lager y la Amber, della quale il segreto è una delle acque più liviane d'Europa. Así que una cerveza que también destaca, que estamos vendiendo muy bien, con una muy buena acogida. La otra línea de productos, hemos estado especializándonos en la harina. Tenemos 5 harinas para pizza, con tiempo de fermentación diferente, para que cada tipología de pizza salga a su mejor punto. Y tenemos la sémola, 100% sémola. No remacinada, somos lo único de tenerlo en Chile. Además que hemos traído también la pasta Rummo, es de verdad la única pasta que está reconocida en Italia por la Asociación Nacional de Chefs Italianos. Y también tomate como el Rega, el Santa Rosa, que somos lo único a tener el DOP San Marzano italiano aquí en Chile. Todo sigue la misma línea, entonces al final nuestro mensaje es darle calidad, que los chilenos puedan probar algo bueno italiano, un buen prosciutto, un buen culatello, cosas que hagan la diferencia. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Y continuamos recorriendo Food and Service para conocer a otras de las empresas expositoras, en este caso es Multibrand. Para eso me encuentro con su director internacional, que es Jaime Barceló. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Queremos conocer las novedades de los productos, del equipamiento que estamos viendo, que tiene una apariencia muy particular. Bueno, nosotros nos especializamos en la industria de hotelería y gastronomía. Traemos artículos para mesa y cocina, principalmente de alta calidad y resistencia para ese tipo de operaciones que requiere mayor robustez de los productos. Representamos compañías de primer nombre internacional como Libby, que es la compañía principal de vidrio en los Estados Unidos, pero ya tiene una operación global. Steelite, que es porcelana fabricada en Inglaterra, de alta resistencia y una gran variedad y diseño. Volrat, que es una compañía de los Estados Unidos de equipamiento de cocina y equipamiento liviano. Todos estos productos, todas estas compañías, lo que tienen en común es que fabrican productos de altísima resistencia para la operación que tiene en gastronomía y en hotelería. Pero nosotros estamos presentando una nueva línea de vidrio que se llama Master Reserve de Libby, que tiene toda la apariencia del cristal, pero son productos fabricados en vidrio con toda una nueva tecnología y que tiene garantías contra picaduras en la boca y en el pie, lo que asegura la robustez de la pieza sin perder la apariencia del cristal. El mercado está yendo hacia cosas más exclusivas en algunos sectores. Tenemos piezas de porcelana que tienen acabados artesanales, que si bien son producción masiva, pero tienen acabados artesanales en colores y en ciertas apariencias, que lo hace agradable a la vista y que parece una cosa más exclusiva. Pero sin perder nunca de vista la resistencia que deben tener estos productos para el tipo de operaciones que tenemos. También estamos presentando una nueva línea de cuchillos profesionales fabricado en Turquía, de altísima calidad en el acero, que se llama Pirge, y que tiene una gran variedad y también novedosos diseños, siempre para uso profesional. Nosotros tenemos un local en la calle Jerónimo Valderete, 1499, en la comuna de Vitacura, donde también está nuestra oficina central, y tenemos un showroom para que los profesionales se puedan acercar a conocer todo lo que nosotros traemos. Muchas gracias, Jaime, muy amable. Y nosotros continuamos con este especial recorrido para Chef y Hotel. Nos trasladamos entonces hasta la empresa y el stand de Usinox, una empresa justamente que se dedica a fabricar su propio equipamiento para la industria profesional y también importa con algunos productos bien novedosos que traen hasta acá, hasta la Food and Service. Así que para conocer más detalles, que estamos justamente en este momento con Gabriel Sepúlveda, que es gerente comercial de Usinox, y nos va a contar entonces, Gabriel, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Cuéntame, ¿cuáles son las novedades que tienen para la feria? Estuvimos viendo aquí que hay hartos equipamientos bien novedosos que traen de afuera y también fabrican, como tú me comentabas. Por
supuesto, nuestra empresa es una empresa que tiene más de 140 años en el mercado. Nació antes de la Guerra del Pacífico, de una empresa francesa que puso una sucursal acá aprovechando el auge del salitre en Chile. Así que es una empresa tradicional, una empresa familiar que tiene muchos años en el mercado y hemos podido sortear, digamos, con éxito todo este tiempo. Bueno, quiero hablar en esta oportunidad de estos hornos que son de alta tecnología, de origen alemán, de marca Combotherm, que son programables con sistemas de touch y sistema dial. También tenemos dentro de nuestra línea de productos las máquinas lavavajillas que podemos ver que son de una fábrica italiana, que es la fábrica más grande de máquinas lavavajillas de Europa, con su marca Electrobar. Además tenemos toda la línea de productos fabricados, por ejemplo, marmitas, cocinas, planchas, freidoras, grill, cocedoras de pasta y muchos otros productos que nosotros tenemos y fabricamos para poder hacer el equipamiento completo de una cocina profesional. Cuando uno fabrica tiene ciertas ventajas que son poder complementar con productos propios el equipamiento. Hay muchas cosas que son para realizar una cocina que son de fabricación y de medidas especiales. Eso nos da una ventaja para poder hacer un equipamiento completo sin necesidad de buscar agente externo. Eso nos permite, digamos, desarrollar equipamientos completos. Cuéntame, ¿cómo ha estado en la feria y estas novedades que ustedes traen hasta el momento? ¿Qué es lo que ha llamado más la atención? ¿Por qué pregunta el público? El público pregunta mucho por los hornos, que son de mucha tecnología y de muy buena calidad. Y también por los productos nuestros, como la marmita, que llama bastante la atención, porque es una olla no muy común, digamos, y es una olla muy grande para poder hacer grandes cantidades de alimentos. Ok, Gabriel, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y ahora nos hemos trasladado hasta el stand de Sebeco, una empresa experta en servicio técnico, pero también presenta algún equipamiento y acerca de eso nos va a contar entonces su gerente general, quien es Gabriel Migoya. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien. Nosotros todo lo que mostramos y todo lo que ofrecemos lo hacemos en base o basándonos en nuestro servicio, que es nuestra entrada, calidad en servicio. Todo lo que ofrecemos es porque podemos brindar nuestra calidad en servicio, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es equipos para bares que traemos de Italia, Chelli, que somos los representantes exclusivos de esa marca para el Cono Sur de América. Todo lo que son equipos True de acero inoxidable, que es la empresa más importante de Estados Unidos en lo que son equipos de frío. Como les digo, siempre basado en nuestro servicio técnico y, por supuesto, hacemos complementos de todo lo que es estanterías de acero inoxidable. Contar un poquito de más detalle de cada equipamiento, cuáles son sus ventajas. Hay un tema de calidad, de funcionamiento. Por supuesto, en todo lo que es Chelli es un tema de diseño. Todo lo que trabajamos traemos en stock, por lo tanto, todo damos garantías de 1 hasta 2 años con bodegas y repuestos exclusivos. Chelli, como producto italiano, es diseño, es un producto que se vende a todas las microcervecerías. Hoy tenemos el 95% del mercado de Chile con Chelli. True, como producto norteamericano, es lo más robusto que se está vendiendo hoy en el área de alimentos. Y bueno, y después nuestra carpintería de acero con acero de primera calidad 304. Perfecto. Y aquí en el stand, ¿cómo ha sido la recepción de los clientes? ¿Cómo ha estado, digamos, el funcionamiento estos días aquí en la feria? Bien, muy bien. Han venido gente bastante dedicada a lo que buscan. Así que para nosotros es muy importante. Tenemos bastante contacto y bastante tarea la próxima semana a enviar y contestar todos los correos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, ahora nos encontramos en el stand de Viena, una empresa experta entonces en mobiliario para la industria hotelera y también gastronómica, para contarnos algunas de las novedades que nos traen ahora en la Feria Food and Service 2016. Es que estamos con Verónica Barrera, ejecutiva de ventas de Viena. Hola, Verónica. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, estábamos hablando hace poquito y me decías que existen algunas novedades especiales que se están lanzando aquí en la feria, ¿cierto? Efectivamente, en esta feria nosotros lo que queremos lanzar es nuestra nueva línea de sillas nacionales, específicamente la silla Alabama, la que está pensada en que sea con una comodidad especial, pensando en restaurantes, en cafeterías, en hoteles.
La idea es que tenemos una gran variedad de colores, por lo tanto se puede personalizar la silla de acuerdo a lo que el cliente necesite. He pensado siempre en sillas que son de alto tráfico. Este modelo específicamente es 100% de madera. Tenemos también nuestras líneas de polipropileno para terrazas, pero lo que es madera está pensado netamente en interior, aunque igual se puede utilizar en exteriores cuando está especificado para, se le hace un tratamiento especial y se puede utilizar. Eso es uno de nuestros plus también que tenemos en esta feria. Tenemos sillas de todas partes del mundo, italianas, de Polonia, en nuestras variedades de madera, en polipropileno, en aluminio. Tenemos sillas de terraza como las que puedes ver al otro lado, que son de polipropilenos con madera, mezclas de materiales, polipropilenos con aluminio o polipropileno 100% con mezcla de fibras de vidrio. No solo sillas, me decías tú, ¿cuáles son los otros productos? Tenemos, bueno, sillas y los complementos que son obviamente las mesas, si necesitan hacer muebles especiales o barras de bar o lo que necesiten para poder implementar todo lo que es la implementación del proyecto que ellos tengan. El público en general está acostumbrado a que la silla sea importada, pero se han dado cuenta que la calidad de la silla es exactamente la misma, la comodidad de la silla es exactamente la misma y nos permite además bajar los tiempos de espera al ser producción nacional. Muchas gracias, Verónica. Que estés muy bien. Thank you.